Buenos días amigos, un gusto estar en contacto con todos ustedes por acá, por el canal de YouTube de Genética y Producción, que poco a poco se va aumentando los suscriptores y los me gusta y la verdad que es una metodología interesante para la difusión de experiencias y comentarios acerca de temas específicos, en este caso en la producción ganadera. Bueno, les había comentado de hacer empezar a tocar el tema de selección de hembras para la producción de carne en sus distintas edades y en sus distintos conceptos. Es un tema muy interesante de simple aplicación que se puede hacer en todas las categorías de los animales que existen en el establecimiento ganadero en el campo y que tiene un alto impacto productivo. ¿Por qué? Porque cuando es un elemento muy simple y está en la naturaleza desde los principios, de que cuando yo selecciono y apareo los mejores animales, se espera que esa progenie, esas crías sean de mejor calidad y es una forma de juntar los genes útiles, ¿cierto? Si bien lo hacemos en base a una evaluación simple del fenotipo, que después hay ya actualmente muchas posibilidades de incorporar esa selección, características objetivas o tecnologías disponibles. Pero el concepto de esta primera charla es sobre la generalidad de la selección. La genética, dentro de lo que son los pilares de la producción ganadera, es un aspecto muy importante y hay que tenerla en cuenta y trabajar sobre ella. Cuando yo empiezo en la producción ganadera, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la calidad zootécnica. Después estudiaremos por qué y cómo se mide la calidad, etcétera, pero es importante la calidad. Hay un concepto que siempre yo lo comento y que me parece muy esclarecedor, es que una vaca con las características que uno busca de fenotípicas superiores para producir, esa vaca con esas buenas características come igual que una vaca que no tenga esa característica. En el caso de las características que hacemos referencia es evidentemente a un biotipo carnicero sumado a características reproductivas y de características propias del sexo y etcétera, pero es importante que nosotros tenemos que tomar una acción sobre la calidad de los animales con los cuales trabajamos. ¿Para qué? Porque el producto que yo voy a obtener, que el productor va a obtener de mi programa, es diferente si yo direcciono los apareamientos, como bien dije, y busco de qué empezar a hacer como una pirámide genética en mi establecimiento. Y esto es difícil, es cuestión de manejo. Hay que tenerse la idea de cambiar lo que se viene haciendo en rutina, pero básicamente no es cambiar todo lo que se hace, sino poder ir pensando, que eso es muy importante en la ganadería, como en toda actividad, ir pensando cómo puedo yo hacer para ir trayendo mejores animales y de los que tengo, poder calificarlos si tengo la posibilidad de tenerlos en potreros separados o se puede hacer en diferentes momentos. ¿Y cuándo comenzar con esto? Bueno, el comenzar se puede hacer inmediatamente. Es muy importante que para la selección de los animales tengamos en cuenta que no hay que cambiar toda la rutina de campo ni hacer algo que venga, que sea de manual, sino que hay que tener conceptos claros y practicidad en la aplicación de los mismos. ¿Por qué quiere decir esto? Porque la selección de los animales, hay varios tipos de selección. Pero por ejemplo, tenemos la selección, como yo les decía, de los biotipos, pero también la selección reproductiva, que es quizás más importante si no, más importante que la selección fenotípica, porque hay que seleccionar los animales que nos generan ingresos y son los que producen un ternero
al año, ¿no? Cada vientre produce un ternero al año. Pero la selección, como les decía, se puede hacer a distintas edades, ya sea al destete, que sea al año, a los 18 meses, cuando detectamos la preñez, o sea, es tratar de seleccionar en el tiempo que es menos complicado para la dinámica de los animales. Por ejemplo, algo que me parece que es complicado hacerlo es cuando hacemos queremos hacer una selección con vacas paridas, con cría al pie, con ternero al pie, que complica la dinámica de todo, ¿no es cierto? Entonces, esa categoría la podemos hacer perfectamente cuando está preñada el vientre. ¿Y por qué estratificar? Porque lo ideal, digamos, en un planteo que vamos a hacer inseminación, o es tratar de inseminar todo lo que podamos, lo máximo, o todo, pero eso no es siempre práctico ni es útil. Yo creo que la inseminación artificial es un complemento con el servicio natural, porque lo primero que tenemos que ver en esto es la cantidad de terneros que yo logro generar, más que la calidad. Es mucho más importante, por eso, el aspecto reproductivo. Este video, lo que quiero decirles es que hay factibilidad de hacer los trabajos de selección aun cuando yo no utilizo la inseminación artificial como herramienta de mejora y tengo la posibilidad de solamente generar mejoras con los toros que uso, y entonces ustedes se darán cuenta de cuál es la importancia vital de estos reproductores. Entonces yo puedo ir sacando, digamos, si bien no haría un cambio drástico de todo el rodeo que tengo, sino que lo iría de forma gradual, porque siendo de esa manera voy a seguir obteniendo terneros, que son los que originan la cadena de rentabilidad de campo, pero voy a ir tratando de eliminar, teniendo un patrones de selección que puedo tener para ir eligiendo. Y eso es muy importante y es un tema muy apasionante, que es qué tipo de animal tengo en la mente o en mi cabeza o busco yo dentro de mi rodeo, que cada establecimiento, cada planteo productivo es independiente. Entonces tengo que tener en claro cuál es el animal que mejor me produce en mi rodeo, y para eso es importante conocer, evaluar, ser curioso, preguntar, mirar lo que hace otra gente, pero teniendo en cuenta que lo más importante es lo que yo tengo en mi campo y adaptado, produciendo, y quiero mejorar eso. Amigos, les dejo esta inquietud, ya vamos a ir tocando este tema porque es muy interesante. Disculpen si por ahí mezclo algunos temas, pero la idea es que el concepto básico de esto es que se puede seleccionar en cualquier tipo de rodeo, en cualquier unidad productiva, de la forma más apropiada. Tengan asesoramiento al respecto, con cosas prácticas, con cosas simples. No hay que cambiar todo el rodeo ni vas a hacer cabañas si seleccionás, sino que vas a ir mejorando tu producto. Y algo que es muy importante, va a ir logrando uniformidad y caracterización del producto que haces. Como si bien se diría, sería como una marca productiva, una marca de establecimiento ganadero que en el cual trabajo. Entonces eso es muy importante. Y como siempre digo, es importante interactuar con el personal, que nos digan cuál vaca produce mejor, qué animal le ve futuro o cómo lo haría. Pero bueno, son todos temas interesantes y vamos a ir tratando el tema este de la selección de bovinos de carne, porque es muy apasionante y da para mucho, para hablar muchísimo, y realmente es pasión y trabajo. Pero hay veces que hay que parar la pelota y empezar a pensar cómo producimos, sin necesidad de tener que irnos directamente a tecnologías reproductivas de última generación o cosas, sino con la cabeza pensando y planteándome en qué situación genética se encuentra mi rodeo. Bueno, amigos, les dejo este video, que es, yo creo que de acuerdo a la demanda que tenga por este canal, vamos a seguir ampliando lo que es la selección y sobre lo que hay que trabajar. Eso es solo una generalidad, y tratar de que se entusiasmen ustedes, amigos, en hacer un trabajo
distinto en su establecimiento. Les mando un fuerte abrazo.